en relación al tema del presupuesto en favor de Coahuila, pues está trabajando y señaló que va a continuar trabajando ante el Pleno de la Cámara de Diputados, buscando se amplíe para el próximo periodo y de esta forma se pueda continuar con los trabajos de desarrollo y a su vez mejorar la calidad de vida de los coahuilenses. Esto en cuanto al presupuesto, y que ya hemos visto que lamentablemente se ha visto muy recortado aquí en Coahuila, y es que también señaló que va a estar muy de cerca de las familias saltillenses, apoyando también todos los programas que actualmente benefician a través del gobierno municipal y estatal, y esto fue lo que nos dijo. Entramos en el proceso de discusión del presupuesto durante esta semana en comisión, y yo calculo que la próxima estará ya en el pleno de la Cámara, y bueno, pues dando la lucha, dando todos los argumentos posibles para intentar mejorar ese presupuesto que envían con demasiadas deficiencias, ¿no? Sabemos que la mayoría la tienen ellos, los votos no nos alcanzan, pero seguiremos al pie de lucha.